bienvenidos a esta transmisión especial de Corte B. Es viernes 18 de noviembre y estamos desde el Centro Cultural Álvaro Carrillo y para mí es un placer compartir micrófonos con Herminio Morales. Herminio, buenas tardes. Ivette, buenas tardes. Qué gusto saludarte nuevamente. Dar la bienvenida, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de esta Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En este recinto, como bien lo comentas, en unos minutos más, el gobernador, el maestro Alejandro Murad Hinojosa, emitirá un mensaje con motivo de su sexto informe de gobierno. Así es, Herminio, como lo comentas, estará el gobernador hablando de sus logros y resultados en este último año de administración y estará acompañado de su gabinete legal y ampliado, así como de distintas personalidades y, por supuesto, también acompañado de su familia. Así es, invitamos a que se queden en esta transmisión especial a través, repito, de todas las plataformas que tiene esta corporación y aprovechamos para saludar y dar la bienvenida a nuestra compañera y compañero en la interpretación de lengua de señas mexicana, Jolis Laman Córdoba y Lidia Aguilar, que nos acompañarán durante toda la transmisión. Herminio, es importante que estemos compartiendo con ustedes sobre la cooperativa Punta Sacrificio. Es una iniciativa que apoyó la Secretaría de Agricultura, Pesca y Acuacultura, así que vamos a verla. Mi nombre es José Francisco Galgrajas, actualmente administro la cooperativa Punta Sacrificio, ¿no? Nosotros como cooperativa nacimos en el año 2000, hasta ahorita somos la primera cooperativa y la primera cooperativa en abrir un FIP a nivel mundial de pesca de barlete en el sureste del Pacífico. El proyecto en sí se llama Mejora Pesquera. Nosotros, nuestras lanchas con el permiso de Túnidos se hacen a la mar. Contamos con un equipo de trazabilidad y nosotros, el plus que le estamos dando a nosotros del pescado es la muerte a través del Ikejime y la cadena de frío. ¿Por qué? Porque la cadena de frío implica que aquí tiene que llegar a 4 grados o menos, principalmente porque eso es el plus del valor que le estamos agregando. Este producto, como lo están viendo, como están viendo que trabajan mis compañeros, inmediatamente se empaqueta al vacío, va a congelación y de congelación va a almacén. Todo lo que están haciendo, lo que ven hasta el día de hoy, sin ningún agregado, en el congelador lo pueden mantener por 2 años. Esto que ustedes ven es el producto final, ¿no? Y el consumidor final, a través del sistema de trazabilidad que estamos nosotros trabajando, con este código QR que ven, pueden escanearlo y ver cuándo se pescó, qué día se pescó, qué lancha de la cooperativa lo pescó, quiénes fueron los pescadores a bordo, quienes en planta lo procesaron el día de que se trabajó hasta llegar aquí, hasta el empaquetado al vacío. Y estamos convencidos pues que los sueños se cumplen, ¿no? Hemos tocado demasiadas puertas y gracias a Dios las puertas que hemos tocado se nos han abierto. Hemos trabajado, como te digo, con gobierno del estado con el mejor optimismo, ¿no? A través del secretario Gabriel Fuenavarro. Hemos tenido un acompañamiento muy bueno, ¿no? Con las dependencias de Fondo Oaxaca, el COSIA, el SENACICA, los tecnológicos que nos han acompañado en este programa, porque esto es un sueño de muchas personas. Que en fin, lo que nosotros queremos es que esto se replique en otras cooperativas y que se replique en los demás municipios y, ¿por qué no?, que se replique en otro estado del sureste del Pacífico. El FIP no te lo otorgan inmediatamente. Este es un trabajo de 5 años o más. Pero nosotros, al ya haberlo lanzado en la plataforma, ya podemos comercializar. El acompañamiento de esto implica dependencias académicas. Toda esta información sea procesada por biólogos y esto es monitoreado a nivel mundial. Cualquier persona de otro país puede darle clic al Estado de México. De la parte sureste somos los únicos hasta este momento que hemos lanzado este FIP y con esto se van a dar cuenta que la cooperativa Punta Sacrificio tiene tantos socios, tiene tantas lanchas, está pescando con tales artes de pesca, está haciendo una pesca sustentable. Cooperativa Punta Sacrificio.
Estamos con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y nos acompaña, por supuesto, su esposa, la señora Ivette Morán de Murat, y también su familia. Agradecemos que nos dé un tiempo antes de iniciar con este mensaje, gobernador. Me gustaría que nos compartiera a toda la gente que nos ve y nos escucha su sentir ante este último informe de gobierno en este recinto tan importante. Pues muy contento, muy entusiasmado. Agradezco que me acompañe mi esposa Ivette, mi hijo Alejandro, mi hija Ivette, y especialmente todas las familias de Oaxaca, porque este fue un gobierno, Ivette, pues donde trabajamos con nuestra gran familia ampliada, que son las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Ese es parte del sello de este gobierno. El otro sello es que somos un gobierno de resultados, porque a 10 días de concluir mi administración, estamos dejando un Oaxaca que crece al 6.8% cuando no crecía, de acuerdo a INEGI. Un Oaxaca que disminuyó la pobreza más que nadie en todo el país, de acuerdo a Coneval. Un Oaxaca seguro. No somos una isla, hay retos, pero claro, comparado con todo el país, somos un Oaxaca que vibra con su turismo, con sus familias, porque se puede caminar en cualquier ciudad de Oaxaca a cualquier hora del día. Y por supuesto, un Oaxaca reconciliado, porque hoy hay gobernabilidad y cuando tenemos diferencias nos sentamos en la mesa y dialogamos y generamos acuerdos a favor de la gente. Entonces me siento muy contento, muy entusiasmado, aún también con los desastres naturales, porque en Oaxaca nos doblan pero no nos rompen, al revés, sacamos el corazón y salimos adelante. Gobernador, señora, estamos en un centro cultural muy importante, se estará inaugurando este próximo domingo, pero es muy simbólico que usted está acompañando al gobernador en su último informe en este centro cultural Álvaro Carrillo. Bueno, siempre, la verdad es que estoy hoy muy contenta, llena de muchas emociones, realmente hemos trabajado muy fuerte estos 6 años y como bien lo señala el gobernador, a tan solo días de ya concluir esta administración, estamos entregando este maravilloso lugar que sin duda le regresa la dignidad a nuestra cultura. Hacía falta un espacio así y bueno, también próximamente la Universidad del Centro Gastronómico, seguimos trabajando con todo hasta el final. Gobernador, para no seguirle quitando más tiempo, porque ya lo está esperando toda la gente que lo está acompañando, familia, amigos, el gabinete legal y ampliado, sin duda usted lo ha dicho, ha sido un gobierno complicado, desastres naturales, una pandemia. ¿Qué aprendizajes le deja a Alejandro Murat Hinojosa estar al frente de un gobierno de Oaxaca en este tiempo? Que cuando trabajas con la mente, tienes una parte de la fuerza y el éxito, pero lo que hace la diferencia es el corazón. Y eso es lo que le entregamos a Oaxaca, nuestro corazón. Por eso hoy Oaxaca vibra, Oaxaca crece, Oaxaca tiene un gran presente, pero todavía tiene un mejor futuro. Y yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las que me ven, a todos los que me ven. Este ha sido sin duda el privilegio más grande de mi vida, la responsabilidad más importante, porque cada decisión afecta a una familia oaxaqueña, y el honor más grande y más bonito. Así que gracias a Oaxaca y que viva Oaxaca. Enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos, gobernador, también señora, por brindarnos este espacio. ¿Qué les parece si juntos vamos a ver una cápsula precisamente sobre este legado del gobierno de Oaxaca? Mi nombre es Fructuoso Ricoy Ramos, de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, del rancho Los Ángeles. Me dedico a la ganadería. Gracias al esfuerzo del gobierno del estado a través de la SEDAPA, que lograron en coordinación con SENACICA, la representación aquí en el estado de Oaxaca, lograron cambiar el estatus sosanitario aquí en nuestra zona. Esto nos trajo un gran beneficio para nosotros los ganaderos, ya que con esto logramos vender a un precio mayor nuestros animales, nuestros becerros. También el beneficio es que hay más mercado para nosotros, para nuestros animales.
y en consecuencia esto nos trae beneficios para nuestras familias, con los cuales podemos aquí en el rancho invertirlos en genética, ¿no? Podemos implementar programas de mejoramiento genético, podemos prepararnos con alimentación para el ganado para el tiempo de seca. Esto consiste en estar prácticamente sin la enfermedad, ¿no? Lo que es brucelosis y tuberculosis, ¿no? Prácticamente, pues nos falta solamente un paso para estar en zona libre. Estamos en zona de erradicación, la cual consiste en casi no, ya no tener la enfermedad, ¿no? Por un tiempo determinado, ¿no? Y esto se ve reflejado pues en que podemos vender animales a mejor precio, ¿no? Porque pues no tenemos la enfermedad en la zona. Nosotros como ganaderos estamos en la mejor disposición de seguir colaborando con el gobierno del estado para que nos coordine con las campañas, para que como ganaderos también aceptar, una recomendación a todos los amigos ganaderos, que aceptemos todas las campañas que ofrece el gobierno del estado, las campañas de barrido, las campañas de vacunación, ¿no? Porque es de gran beneficio no solamente para nosotros, sino que para todas las personas. Y la diferencia de tener o de cambiar de estatus sanitario a estar en zona de erradicación, pues nos aumentó el precio de nuestros animales, me atrevo a decir que hasta de un 40%. El estatus sanitario en el cual nos encontramos, que estamos en zona de erradicación, pues ya tenemos 4 años hasta el día de hoy. Y esto, pues, directamente agradecerle al gobierno del estado, a nuestro gobernador, Alejandro Murat, por el esfuerzo que ha hecho, por los recursos que le ha invertido a la ganadería. Lo que en gobiernos anteriores no le habían puesto interés. Hoy ya estamos en otro nivel, como quien dice, a nivel de Chiapas, todavía incluso mejor que Veracruz. Y podemos incluso hasta mandar ganado directamente al norte. Nosotros seguimos desde el Centro Cultural Álvaro Carrillo, Herminio, y quiero compartirles este dato, que este recinto fue creado precisamente en esta administración con una intención de que promueva la cultura, la identidad y sobre todo informarles que será ya inaugurado el próximo domingo. Así es, Ivette, como lo comentas, es un espacio que era necesario para el estado de Oaxaca, porque no solamente albergará parte de la cultura que se manifiesta en nuestra entidad, sino también es un espacio creado para albergar exposiciones internacionales. Esto abre, por supuesto, la puerta de Oaxaca al mundo para poder recibir este tipo de exposiciones, de presentaciones, pero también de espectáculos que seguramente vendrán a la entidad. Y que esta es una obra de otras que se estarán entregando ya en estos últimos 10 días de la administración. Estamos a unos minutos ya de escuchar el mensaje del gobernador en el marco del sexto informe de gobierno. Lo habíamos comentado, hay personalidades importantes, medios de comunicación locales, nacionales, por supuesto el gabinete legal y ampliado que estará acompañando al gobernador y también su familia. Así es, hemos visto en este recinto, en este espacio cultural, no solamente a los 3 órdenes de gobierno, sino también a los municipios que han sido, a través de sus presidentes municipales, se han dado cita para conocer cuáles son estas acciones que se han implementado durante estos 6 años de administración estatal, por supuesto, en cada una de las regiones, que por supuesto invitamos a que nos acompañen a través de esta transmisión para conocer este mensaje que emitirá el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, al pueblo oaxaqueño. Informarles también que esta transmisión está también en las redes sociales oficiales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, para que usted también nos sintonice, no solo en la radio y la televisión, sino también en las redes sociales, y se acerque y escuche atento este mensaje que el gobernador tiene para las y los oaxaqueños. Así es, acciones importantes seguramente se mencionarán en temas de salud, que recordemos que estos años
que hemos vivido, pues obviamente ha sido un tema de retos. También la atención que se brindó en las contingencias naturales que vivió, por supuesto, la entidad en diversas regiones, pero también seguramente se hablará de estas acciones de desarrollo, de estas acciones de impulso social y, por supuesto, de generar un estado con mayores oportunidades y, por supuesto, para que pues, se pueda consolidar este desarrollo que se ha buscado durante muchos años. Y recapitulando un poco lo que comentábamos con él, era precisamente que fue un año difícil. Vamos a escuchar al gobernador Alejandro Murat Hinojosa. En posición de firmes y con el debido respeto, unamos nuestras voces todos los presentes al tenor Luis Díaz para interpretar las notas de nuestro majestuoso himno nacional mexicano. Patria, tus sienes de oliva, de la paz el ángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Con el saludo de respeto, rindamos honores de retirada a nuestra bandera nacional. Thank you.
Les pedimos ocupar sus lugares. Señoras y señores, apreciable público, recibamos el mensaje que nos brinda el maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado, con motivo del sexto informe de gobierno. Bueno, quiero primero saludar al representante del Poder Judicial de nuestro estado, al presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho, a los representantes hoy aquí del Poder Legislativo de Oaxaca, por supuesto, hoy con la presencia del coordinador de mi partido y los diputados del PRI, Alejandro Avilés. Saludo también al representante del gobierno federal, amigo Rafael Marín Mollinedo, que hoy nos acompaña, y mandarle un saludo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Agradezco la presencia de la representación de las Fuerzas Armadas, hoy con mi amigo el general Leana, que representa la octava región militar. Saludo también a mi familia, a mi esposa Ivette y a mis dos hijos Alejandro e Ivette, que hoy me acompañan. A mi amigo presidente municipal de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, agradezco tu presencia. Quiero saludar también a todas las diputadas federales y diputados federales que hoy nos acompañan, a las diputadas y a diputados locales que también se encuentran aquí, así como presidentas y presidentes municipales, incluyendo a mi amigo presidente municipal de Metepec, Fernando Flores. A la representación de las diferentes fuerzas políticas que hoy se encuentran aquí presentes, también les agradezco. Y especialmente a mis amigas y amigos, todas y todos de Oaxaca, a los medios de comunicación y a la ciudadanía que hoy nos acompaña también a través de los diferentes medios, ya sea las redes sociales, la televisión o la radio. Me siento muy feliz de estar hoy aquí, reunido con todas y con todos ustedes. Hoy cierro un ciclo. Han sido 6 años de retos, de alegrías, pero también, sobre todo, de pasión por servir a Oaxaca. Hoy quiero hacer memoria del largo trabajo que realizamos para crear, para crecer y para construir nuestros anhelos. Porque, amigas y amigos, uno no tiene lo que sueña, uno tiene lo que construye. Esa es la regla de la vida. Así que, para empezar, me gustaría compartir con ustedes este video. Después de unos días de tensa calma, regresaron los enfrentamientos en Oaxaca. LAPO lo había anunciado, querían retomar el Palacio de Gobierno que estaba resguardado por la Policía Federal Preventiva. El choque era inevitable y fue muy violento. Hace 6 años me encontré con un estado que era tierra de nadie, olvidado y sin gobernabilidad. Un Oaxaca lleno de incertidumbre, que hizo del conflicto su normalidad. ¡Ahí viene otro cuatón! ¡Ahí viene un cuatón! ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¿Están bien? Hoy no nos vamos a mover hasta encontrar la mesa de negociación. Tomé
tomé protesta desde las instalaciones de Corte B porque el Estado no tenía las condiciones para hacerlo de otra manera. Oaxaca necesitaba de nuestro compromiso, de nuestra vocación, de nuestro talento, de nuestra experiencia, pero especialmente de nuestro amor para hacer lo correcto en ese momento de la historia. Oaxaca era un reto que había que entender como una idea en construcción, como un anhelo colectivo, como un proyecto perfectible e inacabado. Era necesario crear un ambiente y una atmósfera propicia para que hubiera diálogo, para que hubiera productividad, para que detonáramos el desarrollo económico y la calidad de vida de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Lo que más necesitaba Oaxaca en ese momento era establecer un diálogo. Y después del diálogo, más diálogo. No hay atajos en la democracia. Por eso, durante estos 6 años trabajamos sin descanso y siempre de manera congruente para establecer un diálogo que propusiera, no que descalificara. Un diálogo que escuchara, porque allá afuera había un Oaxaca profundo que exigía respeto a la dignidad y que estaba dispuesto a morir por ese respeto a la dignidad. Por eso promovimos un diálogo que construía mayorías, pero no que aplastara a las minorías. Y por supuesto un diálogo con la historia que nos hiciera saber a dónde íbamos, sin olvidar de dónde veníamos. En donde muchos veían un Estado que no crecía, un Estado que no salía de la pobreza, un Estado ingobernable. Yo vi una oportunidad en su grandeza, en su resiliencia, en su cultura, en sus tradiciones, pero sobre todo vi una oportunidad en nuestra gente. Los oaxaqueños y las oaxaqueñas somos un pueblo que camina unido y que sabe levantarse ante la adversidad, no importa qué tan grande sea. Juntos teníamos que cambiar la narrativa, ser disruptivos, pensar fuera de la caja. Porque es ahí, de frente a la adversidad, cuando vemos las oportunidades. Juntos nos propusimos despertar a Oaxaca que estaba dormido. Hoy, 6 años después, Oaxaca despertó a la justicia social, a la libertad de expresión, a un gobierno de resultados verificables y medibles, a un Oaxaca plural que tiene disenso respetuoso y, por supuesto, a un Oaxaca en donde existe una coordinación entre los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes de la Unión, pero que en el centro siempre están los ciudadanos. Oaxaca ha logrado mantener el porcentaje de pobreza y pobreza extrema más bajo de la historia. Así lo reconoció la ONU y organismos internacionales. Representantes de ONU, GIZ, FAO, BID y organizaciones internacionales reafirmaron el apoyo a Oaxaca por resultados históricos de combate a la pobreza y pobreza extrema, celebrando la estrategia que implementó la administración de Alejandro Murat, toda vez que Oaxaca ha registrado el porcentaje de pobreza más bajo en su historia, lo que significó una reducción de 6.3 puntos porcentuales respecto a la medición de 2016. De acuerdo con el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación, creció en el promedio de ingresos trimestral de los hogares y disminuyó varios multifactores de la pobreza, convirtiéndose en uno de los 6 estados que redujeron tanto la pobreza como la pobreza extrema. Esto aún en el contexto de esta crisis económica y de empleo que estamos atravesando en el país por la pandemia del COVID-19. El Estado que no crecía, es más, que decrecía al menos 2.5%, hoy crece al 4% anual. El Estado que no disminuía la pobreza, hoy es, de acuerdo a Coneval, el que más redujo la pobreza extrema y uno de los que más redujo la pobreza moderada. Ese Estado ingobernable, hoy es referente de gobernabilidad, del impulso a nuestra cultura y nuestras tradiciones, logrando cruzar fronteras y traer más del mundo a Oaxaca y llevar más de Oaxaca al mundo. Hoy, el corazón de nuestra entidad late más fuerte que nunca. Y esa fuerza reside en nuestras raíces, en lo que hemos construido como familia en los últimos 6 años. Pero esto aún no termina. Seguiremos traspasando fronteras, pintando cada rincón del planeta de los colores vivos que nos caracterizan y empapando a millones de corazones con el sabor único de nuestra tierra. Cuando hay más mujeres empoderadas económicamente, construyendo su nuevo destino, cuando le damos el valor a nuestros pueblos originarios, lo que nos define nuestra grandeza. Cuando hay paz, cuando hay gobernabilidad, cuando hay gobernanza. Oaxaca crece cuando la economía va para adelante, cuando vemos nuevas construcciones, cuando las familias de Oaxaca están bien, cuando puedes disfrutar a tus hijos y caminar en las calles de manera segura.
Oaxaca crece cuando lo compartimos con el mundo y cuando el mundo quiere vivir Oaxaca, quiere sentir Oaxaca y, por supuesto, se quiere apasionar de Oaxaca. Pero lo importante no es en dónde estamos hoy, sino en dónde vamos a estar mañana. Y la mejor noticia es que eso depende de nosotros. Y como depende de nosotros, estoy convencido de que lo mejor está por venir. Oaxaca, sexto informe de gobierno. Construir, crear, construir, crecer. Bueno, pues ustedes saben que este gobierno tiene tres conceptos fundamentales: crear, construir y crecer. El primer concepto tiene que ver con crear una atmósfera que sea propicia. ¿Propicia para qué? Para que haya calidad de vida, para que haya productividad, para que haya paz, para que haya seguridad. Y ahí hay dos ejes fundamentales de este gobierno. El primero tiene que ver con la gobernabilidad y el otro con la seguridad. Si no hay gobernabilidad y si no hay seguridad, no puede haber desarrollo, no puede haber reducción de la pobreza, no puede haber calidad de vida y, por supuesto, no puede haber paz. Y los sueños no se vuelven realidad. Entonces, el primer reto que teníamos en Oaxaca era reconciliarnos, porque el Estado estaba enfrentado. Era un Estado que no se escuchaba, polarizado, enfrentado. Y ahí tengo yo una frase que ustedes conocen y conocen muy bien. Y esa es que en la democracia no hay atajos. Es el mejor sistema, ¿eh? Pero hay que dialogar. ¿Y saben qué pasa cuando se agota el diálogo? Pues más diálogo. Porque lo fácil es pelear. Lo fácil es descalificar. Lo fácil es enfrentar. Y desde el poder, lo fácil es aplastar. No es lo que quiera yo, es lo que quiere la gente. Y cuando gobiernas, hay que sentarte en el asiento de cada persona y entender, no lo que tú quieres, lo que ellas y ellos quieren. Y si lo haces así, vas a poder construir. Eso también me lo enseñó Oaxaca, porque somos el Estado más democrático de México y seguramente uno de los más democráticos del mundo. Porque aquí en Oaxaca todo se decide a través de asambleas públicas. Y si respetamos a Oaxaca, hay que respetar esas asambleas, aunque no tengamos razón, aunque no tengan razón y nosotros posiblemente la tengamos. En Oaxaca atiendo a más de 2,800 autoridades electas todos los días. Y en ese sentido, tuve que también, como gobernador, porque los seres humanos así somos, aprender. ¿Y con qué me topé cuando arrancó mi gobierno? Pues me encontré con un Estado enfrentado en el sector educativo y en el sector salud. Ustedes recordarán que estaba vigente Nochistlán. Imagínense ustedes, hoy a la distancia, aplicarle la fuerza a maestros y a maestras. Cuando una maestra y un maestro son las y los que educan a nuestros hijos, las y los que les comparten que hay sueños por lograr. Pero eso no lo entendimos.
Desde el 2006 y desde Nochistlán decidimos enfrentarnos en vez de escucharnos. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Un Oaxaca enfrentado, ensangrentado, lastimado. Por eso el primer día de mi administración yo decidí, elegí tomar posesión desde Corte B. Porque no quería enfrentar a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños, quería arrancar mi gobierno con diálogo, con respeto. Y hoy, por ejemplo, como resultado de las pláticas, de los acuerdos, solo por señalar uno, tenemos la Universidad Politécnica de Nochistlán, que es parte de ese compromiso que hice para resarcirle daño a familias que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus padres, que perdieron a sus abuelos, porque no se entendió que en la responsabilidad pública, cuando se hace uso de la fuerza pública, es porque no hay otra alternativa. Y en lo social, que quede claro, el sello de mi administración es que nunca se usó la fuerza pública. Después de eso, arranqué mi gobierno yendo a una mesa con el Sindicato de Salud. Imagínense ustedes cómo recibimos el sistema de salud de Oaxaca, colapsado. Primero, porque administrativamente durante una década, por plazas que se crearon sin suficiencia presupuestal, se generó un adeudo de 9.200 millones de pesos al SAT y al ISSSTE. Pero el problema no era el adeudo. El problema es que cada año no teníamos dinero para pagar porque había un hoyo. Entonces, o se pagaban medicinas, o se pagaban instalaciones y equipos nuevos, o se construían nuevos hospitales, o se pagaban los salarios de la gente. Así arrancó nuestro gobierno y hoy, más adelante lo platicaré, tenemos finanzas sanas en salud. Cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y sí, el año pasado de manera muy dura pudimos solucionar ese problema financiero y hoy ya no tenemos ese hoyo de 1.600 millones de pesos anuales. Pero también pagamos esa deuda pública que teníamos con el gobierno del SAT y del ISSSTE. No solo eso, pudimos enfocarnos en lo importante, porque hicimos un plan. Quiero decirles que yo en Oaxaca trabajé en dos pistas. La pista del corto, mediano y largo plazo, esa que no se debe de mover, porque si lo hacemos así, podemos dar resultados. Y la pista de la coyuntura diaria, porque Oaxaca tiene muchos retos y tiene a veces obstáculos que superar. Y si entiendes que hay que enfrentar esos retos, entonces, como yo le digo a muchos, seguramente han estado en la mesa conmigo, Oaxaca es como cuando llegabas a la escuela y te decía el maestro, examen sorpresa. Y tienes 24 horas para solucionar el problema porque al día siguiente va a haber otro más. Y eso es porque somos un pueblo empoderado. Y a veces ese empoderamiento se traduce pues en retos del día a día. Pero lo importante es que en la estrategia de mediano, corto y largo plazo, fíjense ustedes, terminamos el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, que llevaba, fíjense, 10 años abandonada. Y lo hicimos de una manera también transparente, porque quiero agradecer a las Fuerzas Armadas, General Leana, porque pues también te das cuenta como gobernador que hay constructores y constructoras que sí responden y otros que hacen trampa. Entonces, como yo no soy constructor y no quería fallar en el arranque, le pedí a las Fuerzas Armadas
y en menos de 6 meses terminaron ese hospital con un costo de 260 millones de pesos. Después terminamos el hospital de Tlaxiaco con 181 millones de pesos. Estaremos inaugurando el hospital de Ixtlán con 82 millones de pesos. En el temblor se cayó el hospital Macedonio Benítez completo y se reconstruyó. Pero no solo eso, yo prometí allá en el Istmo construir el hospital de especialidades y se construyó con 206 millones de pesos y todavía lo vamos a inaugurar antes de que me vaya. Quiero decirles que esta infraestructura sirvió sin saber, fíjense ustedes, que íbamos a enfrentar el COVID-19. Todos estos hospitales se terminaron antes, excepto el de Ixtlán, antes de la pandemia. En más de 2 sexenios no se había construido un hospital de segundo ni de tercer nivel en Oaxaca. Nosotros terminamos todos estos, pero lo importante no es la infraestructura. Lo importante es que esos hospitales representaron más de 670 camas que sirvieron para salvar vidas en estos últimos 2 años. Porque esos hospitales se echaron a andar. Y también gracias a las Fuerzas Armadas, en equipo con el sector salud, a quien agradezco, saludo a mi secretaria Virginia que está por acá, y agradezco por supuesto a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores del sector salud, que en el momento, hoy no nos acordamos, pero todavía en enero no sabíamos si íbamos a morir o vivir. Y era un momento de miedo, pero ahí estuvieron los héroes y las heroínas de bata blanca. Y claro que sí, un aplauso fuerte para ellas y para ellos. La gobernabilidad tenía que ver también, y lo tengo que decir, con el problema del transporte, que ustedes se acordarán muy bien. Todos los días no era quien tenía el contrato, era quien tenía más camiones. Todos los días agarraban a un constructor y con el plomo en la mesa le decían: esta es mi obra. Pregúntenle a la ICA de antes por qué no se terminaron las autopistas Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-Ventanilla. Pregúntenle a todos esos empresarios de la construcción que no tenían alternativa. Pero especialmente pregúntenle a la sociedad en general si eso era correcto. Y por supuesto que la respuesta es no. Por eso tomé la decisión de usar el Estado de Derecho, porque en lo social no usamos la fuerza pública, pero en la delincuencia organizada sí. Y actuamos. Y al actuar detuvimos a quienes lastimaban y ofendían a las oaxaqueñas y oaxaqueños. Y hoy tenemos más de 100 mil millones de pesos en construcción. Y una de las razones por las que Oaxaca crece es porque la construcción no se para. Y eso es porque enfrentamos y tomamos decisiones importantes de gobernabilidad. No solo eso, quiero decirles que con el sector del transporte, y sé que aquí están muchas y muchos, de entrada, por ejemplo, a la Secretaría del Transporte le cambiamos el nombre a Secretaría de Movilidad. Y ahí tomé un acuerdo importante con mis amigas y amigos transportistas. Porque cuando yo arranqué mi administración, ¿cuántas concesiones de transporte creen que había en Oaxaca? Más de 80 mil. Pero en la administración anterior regalaron 6 meses antes 30 mil. Claro, de manera irregular.
En esta administración no se dieron concesiones, pero tomamos un acuerdo de que 6 meses antes de que terminara con mis amigas y amigos diputados y diputadas, no habría la tentación de regalar concesiones para ganar una elección. Porque las elecciones se tienen que ganar por las razones correctas, no comprando voluntades. Entonces, Oaxaca hoy tiene certeza, pero también protegimos a todas las familias trabajadoras del estado, a esas que sí tienen sus concesiones, y de manera ordenada planteamos esquemas para poder dar nuevas, no al vapor. Quiero decirles que también en el sector de la movilidad transitamos, hoy entregaremos un Citibus que podrá ir evolucionando a través del tiempo para tener más rutas, que pueda tener bancarizado el sistema de cobro para que no tengamos unidades como las que hay hoy, que no alcanzan y que están viejas. Pero también entendimos que la movilidad no solo es motora, que también hay que darle su lugar al peatón, o hay otro tipo de alternativas no motoras como la bicicleta, y por eso construimos 15 kilómetros de ciclovías aquí en la ciudad de Oaxaca. Pero también entendimos que la modernidad y la tecnología llegó, pero llegó para servir a la gente. Yo ahí tengo que agradecer a los compañeros transportistas, representantes de los taxis de Oaxaca y de la costa, que aceptaron usar las plataformas como Didi o como Uber. Y les platico esta anécdota porque cuando lo platicábamos, yo les decía, a ver, ¿a poco sus hijos cuando están en la Ciudad de México no usan una plataforma tecnológica? Y ahí me decían, sí, gobernador, sí la usan. Entonces yo les decía, bueno, vamos a proteger el transporte, vamos a proteger a los taxistas, pero la mejor manera es utilizando estas plataformas. Y yo agradezco ese voto de confianza porque hoy, poco a poco, hemos podido transitar. Es el único estado en donde el taxismo usa estas plataformas y, por supuesto, solo ellos y ellas lo utilizan. También cancelamos los mototaxis. ¿Por qué? Porque no se daban de manera regular. Y pasamos una ley en el Congreso del Estado para que ya en los municipios en donde no se hubieran dado concesiones de mototaxis, ya no se pudieran dar. Así que avanzamos mucho en estos temas que tenían que ver con la gobernabilidad, pero de manera transversal también con la movilidad. El tema que me ocupó después fue sentarme a la mesa, amigas y amigos, con los maestros, con las y los docentes de Oaxaca. Yo tengo que ahí reconocer, tengo que agradecer a la dirigencia del magisterio, porque lo primero que yo hice fue sentarme a escuchar, porque había que hacer una reconciliación, había que respetar, ¿saben qué se respeta? La dignidad. Porque los políticos que no entienden que hay que respetar la dignidad humana, no entienden que las familias están listas para morir por respeto a su dignidad. Y sí, hay un México profundo, y parte de ese México profundo es Oaxaca. Y las maestras y maestros, con el espíritu seguramente de Flores Magón, cierran el puño para exigir que Oaxaca se desarrolle, tenga calidad de vida. Porque el México del Distrito Federal y el México de Oaxaca son dos Méxicos. Son Méxicos de desigualdad y de asimetría. Así que había que entender y escuchar a ese maestro de Teojomulco, a ese maestro de Usila, a ese maestro que camina horas en donde no hay agua, en donde no hay luz,
en donde no hay drenaje para educar a nuestros hijos. Y eso es lo que hicimos. Por eso hoy, cuando me dicen que hay que buscar maestros noruegos, yo les digo con mucho orgullo, aquí hay maestros oaxaqueños. Basta ver todos los premios que las oaxaqueñas y oaxaqueños ganan a nivel nacional para entender que aquí hay buena educación. Pero los logros de mi administración, empezando por 5 ciclos completos escolares que no se habían dado en más de 30 años. ¿Y qué hicimos con las maestras y maestros? Pues fíjense ustedes, de entrada, hace 2 semanas les entregamos 33 mil bases. Ya existían las posiciones, pero no se habían basificado, bases de más de 30 a 35 años. ¿Qué más hicimos? Pudimos contratar al 100% de los egresados normalistas. Regularizamos 3.600 claves E2403 y E2405 que ocupaban trabajadores con funciones administrativas y que no tenían las prestaciones correspondientes. Por supuesto que también aplicamos la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el medio indígena, única a nivel nacional, con 400 becarios, hablantes de lengua originaria, que atienden a más de 26.405 niños y niñas oaxaqueñas en 318 comunidades. Asignamos 543 claves a docentes con horas extras o recategorización, el pago de 350 millones de pesos a 1.840 docentes y sector administrativo. Por supuesto, la reubicación de salarios, el escalafón a más de 16.000 trabajadores de la educación. Imagínense ustedes, ¿no tenían razón las maestras y maestros? Porque llevaban sin recibir su seguridad social, su escalafón, sus horas extras. ¿Ustedes como padres de familia no se enojarían? Yo también. Pero como no había diálogo, porque queríamos aplastar e imponer con lo que creíamos que era correcto, pues eso pasó. Claramente hubo reacciones, pero nosotros estuvimos para poder solucionarlas. Y no solo eso, porque si no hay diálogo, pues no podía haber dotación de mobiliario, de equipo escolar, electrónico. Hoy la tecnología y la digitalización debe de ser el siguiente gran reto de este país. Pero pudimos atender a las escuelas con una inversión que supera los 400 millones de pesos, en beneficio de 459.600 estudiantes, mujeres y hombres de Oaxaca. Atendimos a más del 80% de las más de 10.000 escuelas que hay en nuestro estado. Perdón, de 90.000 escuelas que hay en nuestro estado. No, 10.000 escuelas que hay en nuestro estado. Pero lo más importante es que hoy en Oaxaca no hay un solo maestro cesado, muerto, desaparecido o encarcelado. Porque cuando se hace política, cuando se respeta la dignidad, hay resultados. Y estos son los resultados en la educación básica de Oaxaca. En la parte final de la gobernabilidad, quiero decirles que la Secretaría de Gobierno, de manera transversal, atendió más de 85 mil reuniones, mesas de trabajo en donde se generaron acuerdos y conciliación. 40 mil asuntos laborales atendidos, 4.700 municipales atendidos,
6,000 asuntos sociales atendidos. Quiero poner como ejemplo el conflicto entre Ayutla y Tamazulapan. Un conflicto importante que había existido por muchos años por el agua. Había habido muertes entre amigos, entre familias. Pero hoy pudimos sentarnos a la mesa con ambos municipios, a quienes agradezco. Era mancomunada la propiedad y a través del diálogo se pudo dividir. Pero se mantuvo el tema del agua de manera conjunta. Y ese es un ejemplo de una de las soluciones que fue emblemática para mi gobierno. El otro, que es también sumamente relevante, tiene que ver con los Chimalapa, porque ahí había que defender el territorio oaxaqueño. El conflicto, como ustedes saben, tenía que ver entre nuestro estado hermano de Chiapas y el estado de Oaxaca. Un conflicto que superaba los 15 años. Pero como yo le digo a mis amigos y amigas, nadie quiere ser Santana, ¿verdad? Entonces, nos ocupamos y fuimos las veces que fueron necesarias a la Suprema Corte de Justicia para hablar con los ministros y generar los argumentos para poder ganar ese litigio, en donde sabíamos que teníamos la razón jurídica, histórica. Y quiero decirles que también ahí busqué el diálogo, pero no se pudo concretar. Entonces, al final, tengo que reconocer a la Suprema Corte de Justicia que con una votación histórica, solo un voto en contra, y porque uno de los ministros era chiapaneco, todos los demás votaron a favor de Oaxaca. Y hoy, ese territorio sigue siendo y seguirá siendo nuestro. Habrá que, por supuesto, volver a generar una mesa de diálogo, respetando, por supuesto, porque respetamos y queremos al hermano estado de Chiapas. Pero me parece que estos dos ejemplos ejemplifican de manera muy clara cómo pudimos atender, por un lado, un conflicto por un manantial de agua en Ayutla y Tamazulapa, una tierra mancomunada, y por el otro lado, un conflicto de tierras. ¿Y por qué es importante decir esto? Y aquí es importante hacer una pausa. Porque más del 90% paisanas y paisanos del territorio oaxaqueño es tierra social. Eso significa que más o menos, más del 85% de nuestra tierra es comunal y el resto es ejidal. Bueno, pues todas y todos estamos dispuestos a morir por la tierra. Lo que a nosotros nos toca como Estado es orientar que eso no suceda. Y, por ejemplo, nuestro gobierno atendió más de 71 conflictos agrarios que se solucionaron. Para que ustedes lo puedan contextualizar, el gobierno anterior solo atendió 4 en toda su administración. Así que la gobernabilidad, pues, se atendió de manera correcta y me siento muy entusiasmado de haberlo logrado. Yo quisiera ahí hacer una pausa. Quisiera que pongan el video de las autopistas, por favor, porque aquí quiero hacer una reflexión importante. Estas autopistas, la Mitla-Tehuantepec y la Barranca Larga-Ventanilla,
eran el anhelo más importante para mí, porque representan el motor de crecimiento de Oaxaca. En la economía se dice que los grandes cambios se dan por cambios de modelo económico o por cambios tecnológicos. Imagínense aquí quién no trae un teléfono inteligente. ¿Cuántas de ustedes no le dan un iPad a sus hijos? Esos son cambios tecnológicos y cambios de modelo. Y para un país y un estado, ¿cuáles son los grandes cambios? Bueno, para Oaxaca, muy claro, la conectividad. Porque para ir de una región a otra tardábamos entre 5 a 6 horas. Así que el reto más importante para realmente poder transformar, cambiar a Oaxaca, tenía que ver con dar esos saltos cuánticos. Pero también, cuando uno es gobernador, uno aprende que a veces la emergencia suple a lo urgente. Y a mí me tocó duro, a nosotros, 6 años de desastres naturales, pero especialmente 2, el temblor y la pandemia. Y en la emergencia de lo que se trata es de salvar vidas, no cortar listones. Así que yo quería hacer esta pausa porque, por un lado, tuvimos que enfrentar los desastres naturales, pero por el otro, entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán, hay un conflicto agrario que lleva muchos años y que hoy tiene parada el cierre de la obra Barranca Larga Ventanilla en 10 kilómetros. Pero ahí me tocó decidir si respetar a Oaxaca, su cultura, sus asambleas y su identidad, y construir el acuerdo de paz que espero poder tener antes de que concluya mi administración, y salvar las vidas de muchas y muchos que todos los días en ese conflicto la perdían, o de imponer la fuerza y hacer que una autopista se concluyera, pero no necesariamente por la ruta de la esperanza, sino de la violencia. Estas son las decisiones, amigas y amigos, que tenemos que tomar en la soledad. Cada quien tiene que vivir con su legado, pero yo quería compartirles que estas autopistas sí se van a inaugurar y el listón lo va a cortar todo Oaxaca. Seguramente el año que entra, en marzo, la Barranca Larga Ventanilla, y hacia el segundo semestre, el año que entra, la Mitla-Tehuantepec. Pero tendré la satisfacción de que las arrancamos, y lo hicimos en paz, y lo hicimos de manera coordinada, sí, con el gobierno federal, y sí, con los gobiernos municipales, porque para poder construir hay que trabajar en equipo. El segundo gran eje tiene que ver con la seguridad. Hoy es uno de los retos más grandes que tiene México. Perdimos, amigas y amigos, a nivel nacional, la capacidad de asombro. Lo que era inaceptable se volvió aceptable, pero lo más triste es que se volvió parte de la vida diaria de las mexicanas y mexicanos. Basta ver cualquier medio de comunicación y observar que hoy se compite por ver no cuál es el delito, sino cuál de los delitos es más sangriento. Y siempre hay una justificación que se hace parte del día a día de las mexicanas y mexicanos. Pero la buena noticia es que en Oaxaca todavía la tenemos. La buena noticia es que en Oaxaca, el día de hoy, hemos mantenido por 5 años
como uno de los 10 estados más seguros del país. Pero yo siempre digo una cosa, no es un tema de indicadores, ¿eh? Es un tema de realidades. Ustedes observan el Día de Muertos o el día a día de la ciudad de Oaxaca, la mayoría de nuestras familias pueden caminar de manera tranquila y segura, cosa que no pasa en la mayoría del país. Y eso es porque todos los días las fuerzas de seguridad han logrado ¿qué? Por ejemplo, certificar a más de 4,968 policías, lo que significa más del 95% del estado de fuerza de la entidad, totalmente certificada. Ahí está uno de esos mitos, ¿eh?, de que la policía no se certifica. Por supuesto, en la evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, RNPSP, realizado por el Centro Nacional de Información, CNI, pasamos del lugar 30 al 5 a nivel nacional. Por supuesto, con una inversión de 15 millones de pesos, se instaló en la Sierra Norte la red digital alterna de radiocomunicación para fortalecer la seguridad pública en el distrito de Ixtlán y permitir el desarrollo tecnológico y comunicación para esos habitantes. Fíjense ustedes, cuando arrancó mi administración no estábamos en este mundo de la tecnología conectados. Así que tuvimos que llevar esta tecnología y ahí agradezco a las Fuerzas Armadas y a la Marina, que es la que nos permite utilizar esos equipos. Por supuesto, con 39 millones de pesos se llevó a cabo la modernización de la red estatal de radiocomunicación tecnología Astro P25, logrando una mejora en las comunicaciones de misión crítica entre los cuerpos de seguridad. 18,304 uniformes, 16 vehículos, patrullas entregadas a municipios, pero ahí quiero decirles que duplicamos el número de vehículos en todo el estado. Tenemos hoy 200 unidades, cuando arrancó mi administración había 80. Y esto es importante porque a veces nadie les dice que los policías quieren también tener un espacio de trabajo digno, quieren tener uniformes correctos, quieren tener los instrumentos para enfrentar a la delincuencia organizada. Y si nosotros no se las damos, pues no pueden hacer su trabajo de manera adecuada. Quiero decirles que en este septiembre registramos una de las tasas, 84.1, en los delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes, más bajos del país y del estado, posesionándonos en el octavo lugar en el tema de alto impacto en el índice delictivo a nivel nacional. Por supuesto, vamos a terminar inaugurando obras, cuarteles que necesitaban los policías. ¿Por qué? Porque para desplazarte en el estado, imagínense ustedes que hay un conflicto allá en la cuenca, en Tuxtepec, o un conflicto allá en Puerto Escondido, en San Pedro Mixtepec. Ahí estoy viendo a mi amigo Freddy Gil, y entonces hay que mover a las fuerzas, y cuesta hotel, cuesta comida, cuesta gasolina. Entonces lo que decidimos hacer es montar 5 cuarteles para que las y los policías del estado puedan estar en lugares dignos, tengan que comer, por supuesto, bañarse, hacer sus estrategias y estar en la región si es necesario el tiempo suficiente. Quiero decirles que también, vamos por favor, trabajamos de manera incansable en subir los salarios. El día de hoy las policías y los policías tienen mejores salarios, fue una demanda de ellos, los altos mandos tienen mejores salarios y por supuesto trabajamos con la banca para que tengan acceso a viviendas dignas. Porque fíjense ustedes, el sector financiero, y esa es una de las ironías de pues el sistema financiero, no tienen acceso a vivienda porque por la vocación de su trabajo no les dan ese apoyo porque pueden perder la vida y no les dan acceso a vivienda. Pero lo que nosotros logramos es que sí se hiciera eso,
Oaxaca es uno de los pocos estados que lo tiene. También hicimos 5 centros de control y comando C2 en el estado e incrementamos más de 1,600 cámaras de vigilancia en todo el estado, especialmente en las zonas metropolitanas. Y por último, planteé en el Senado de la República, porque estoy convencido que para poder enfrentar el problema de seguridad que hoy tiene nuestro país, se tiene que hacer una reforma, sí, integral, pero la parte más relevante está en los procesos del sistema procesal penal acusatorio. Es ahí en donde estamos perdiendo la batalla y no es culpa del Poder Judicial, lo quiero dejar muy claro. Lo que pasa es de que tenemos que hacer ajustes. El derecho, amigas y amigos, es dinámico, no es estático. Y sí, el sistema procesal penal acusatorio es más expedito y hay que celebrarlo. Es más transparente y hay que celebrarlo. Pero el garantismo hoy y algunas otras normas que tiene el sistema están haciendo que cuando detengamos a los malos, salgan 48 horas después por un criterio bien aplicado de los jueces y de las jueces. Lo que tenemos que hacer es volver a traer a las víctimas al centro y hacer una reforma especialmente en los delitos de alto impacto. ¿Para qué? Para que podamos tener dientes y la velocidad para detener a aquellas que ofenden y a aquellos que ofenden a Oaxaca y a México. Que a los que se detienen se queden en la cárcel y no salgan y que no haya impunidad. Así que ese es parte del trabajo que hicimos en esta parte de crear atmósfera. Se crea con gobernabilidad y con seguridad. Y ahora quiero compartirles este video de la pobreza. Mi mayor preocupación ha sido combatir la pobreza. Caminos, baños, servicios públicos, agua potable, electricidad, transporte, generación de habilidades. Oaxaca necesitaba de nuestro apoyo. Para que un estado comience a crecer, debemos de combatir la pobreza y enfrentar la desigualdad, porque recibimos un Oaxaca sumido en la pobreza, con los niveles más altos de pobreza y pobreza extrema en la historia. Hoy tenemos un Oaxaca diferente porque trabajamos incansablemente para disminuirla a los mínimos históricos. Nuestro principal objetivo fue disminuir las carencias sociales que mantenían a las familias oaxaqueñas en la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. Para ello implementamos la estrategia de atención a municipios prioritarios E40, con la que dirigimos acciones y programas de aquellos municipios oaxaqueños, urbanos y rurales más olvidados. Para asegurar que las familias cuenten con viviendas dignas, verdaderos bastiones de la unión familiar y el bienestar, el gobierno del estado invirtió más de 7.632 millones de pesos en más de 128 mil acciones para mejorar la calidad de los espacios de la vivienda. ¿Pero cómo lo logramos? Enfocándonos en combatir el rezago educativo, en aumentar la calidad de los servicios de salud y los servicios básicos de vivienda, así como lograr que más oaxaqueños y oaxaqueñas pudieran tener acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Nos preocupaba ver las cocinas comunitarias en el abandono, por lo que trabajamos en un proyecto alimentario que dio como resultado 3,200 espacios comunitarios reales y palpables, tangibles, divididos en 1,500 cocinas y 1,700 escuelas que reciben alimentos diariamente, lo que hoy nos convierte en la red alimentaria comunitaria más extensa de México. Ahora, con los beneficios de los desayunos, la verdad sí nos ahorramos un poco. Y ojalá que no la quitaran, porque hay muchas personas que sí lo necesitan. A mí me gusta venir a la cocina porque los abuelitos me cuentan muchas historias y me la paso bien. Además, para disminuir la deserción escolar, con el programa Vamos Juntos a la Escuela, entregamos 3.2 millones de paquetes de uniformes, 1.8 millones de vales para uniformes y 3.7 millones de paquetes de útiles escolares. También fortalecimos la red hospitalaria con la creación y equipamiento del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, con una inversión
de 260 millones de pesos. El Hospital General de la heroica ciudad de Tlaxiaco, con una inversión de 181.9 millones de pesos. La construcción por sustitución del Hospital Comunitario de Ixtlán de Juárez, con una inversión de 82.8 millones de pesos. Somos el estado con más clínicas y hospitales. En todos los municipios se construyeron, ampliaron, rehabilitaron o sustituyeron 585 unidades médicas con una inversión de más de 775 millones de pesos. Gracias a estas acciones, logramos un hecho sin precedentes. Los últimos resultados de la medición multidimensional de la pobreza publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, demostraron que en 2016 a 2020, Oaxaca redujo su pobreza y pobreza extrema a los niveles más bajos en la historia de esta medición, logrando una disminución de 6.3 puntos porcentuales en el indicador de población en situación de pobreza, dando como resultado que más de 90 mil oaxaqueñas y oaxaqueños abandonaran esta condición. Por otra parte, se disminuyó en 3.6 puntos porcentuales la proporción de población en situación de pobreza extrema, permitiendo que más de 88 mil paisanos y paisanas hayan salido de esta situación. También, de los 570 municipios que conforman la entidad, en 475 se disminuyó en promedio 7 puntos porcentuales según el indicador de pobreza. Y en 439 del total de los municipios se disminuyó en promedio 10.3 puntos porcentuales el indicador de pobreza extrema. Con estos avances, Santos Reyes Yucuná consiguió pasar del lugar 1 en pobreza extrema a nivel país en 2015 al lugar 231 en el año 2020 y pasó del lugar 1 en pobreza al lugar 28 a nivel nacional en dicho periodo. Sin duda, se hizo un buen trabajo y actualmente seguimos implementando acciones que mejorarán la calidad de vida de todas las familias oaxaqueñas. Sexto informe de gobierno. Crear, construir, crecer. Bueno, pues la pobreza es una parte y se tiene que ver de manera transversal e integral con el desarrollo económico. Yo siempre he dicho que la mejor defensiva es la ofensiva. Así que aquí les voy a platicar esa primera parte, ese eje de la pobreza. Después vamos a ir al eje del desarrollo económico de Oaxaca. ¿Y por qué lo digo así? Porque para entender la pobreza también tenemos que entender ese México profundo. Ese México que no tuvo las oportunidades que muchas y muchos de los que están hoy aquí tienen. No tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no tuvieron la oportunidad de generar capacidades. Y no la tuvieron porque ni siquiera tenían agua, no tenían luz, no tenían drenaje. Y su necesidad básica tenía que ver con la posibilidad de tener un piso mínimo, de tener ahí sí una transferencia económica o un apoyo de un programa social que les permitiera tomar oxígeno para poder enfrentar la vida de una manera más tranquila y sí, capacitarse para salir adelante. Entonces les quiero compartir primero esa parte del piso mínimo de Oaxaca, porque tuvo estrategia. El que hoy Oaxaca, de acuerdo con Coneval, en 3 evaluaciones haya disminuido la pobreza y ha sido el estado que más las disminuyó, que más la disminuyó, tiene que ver con haber entendido que primero había que enfocarnos, por ejemplo, en dónde se encontraba esa pobreza. Y ustedes vieron aquí que hay un programa E40. Y ese programa E40 tiene que ver con haber tomado a los municipios con mayor deterioro de pobreza del estado, 20, y a los municipios con mayor densidad poblacional, pero también con los niveles de pobreza más altos del estado. Y miren ustedes, aquí tienen por ejemplo a Salina Cruz. Salina Cruz es un municipio pujante, uno de los 3 municipios más importantes económicamente del estado, pero también es un municipio donde falta agua, donde falta drenaje, donde falta luz, faltan los servicios públicos básicos. Y aquí
pues lo que logramos es reducir la pobreza en Salina Cruz. Creo que había una antes de esta, ¿no? ¿La movieron? No sé si pueden regresar, por favor. Otro municipio, Jojocotlán, parte del crecimiento aquí metropolitano, pues también era otro de los municipios que tuvimos que atender en estos 20, que es fundamental para poder revertir la pobreza, porque no porque estés en zonas urbanas quiere decir que eres más rico, que tienes un mejor ingreso per cápita, que tienes mejor calidad de vida. Y ese es uno de los errores que tiene hoy la política pública del país, porque saben ustedes, hoy solo hay un fondo que se llama FICE, Fondo de Infraestructura Social, que solo atiende a los municipios más deteriorados, pero no tenemos un fondo para atender a los municipios urbanos. Y ahí, ¿saben qué hicimos? Pues usar nuestros ingresos propios. Hicimos nuestro propio fondo. Y es de las propuestas que tiene que recuperar el país para poder realmente tener un qué, un piso mínimo de desarrollo para todas las entidades de México. Aquí hay dos ejemplos. Pero me gustaría también compartirles que de los 570 municipios, 475 disminuyeron su pobreza y 439 su pobreza extrema. La disminución de pobreza y pobreza extrema en grupos vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas y niñas y niños y adolescentes, también disminuyó. Y aquí me gustaría que puedan ver un video, porque no es lo que diga yo, es lo que dicen entidades internacionales. Si uno toma en cuenta el contexto económico, donde no había viento de cola, sino una situación difícil a nivel de país y a nivel internacional, y yo creo que se ha hecho un excelente trabajo y felicito al gobernador Alejandro Murat y a la secretaria Yolanda Martínez López. Estamos aquí para decir que Oaxaca nada más y nada menos mejoró sus indicadores de hambre, de seguridad alimentaria. Y lo que pasó en municipios como Santo Rey y Chocotlán, que hasta hace unos años los jóvenes solo tenían como límite la secundaria, no tenían nada más. Y Santo Rey y Chocotlán en 2015 era el municipio más pobre del país, el número uno en pobreza. En 5 años pasó del número 1 al lugar 231 en municipios, bajando la pobreza extrema de 97% a 41%. Es un choque. Y esos números que parecen fríos, lo que tienen atrás son personas que hoy están mejor y atrás de ello un extraordinario trabajo de educación. Dice las Naciones Unidas, lo que dice el BID, lo que dice el anterior director del Coneval, que hoy está en la Universidad de Oxford encabezando tareas de pobreza. Y es importante esto porque yo les dije que desde el arranque de mi administración no iba a ser yo. Para poder cambiar las cosas hay que medirse. Si no tienes referentes no puedes saber si estás bien o estás mal. Y estos son los indicadores más importantes, como el Coneval, en donde las 3 mediciones realizadas pues permitió demostrar que Oaxaca disminuyó la pobreza. Claro, gracias al E40 que les acabo de platicar, la carencia por calidad y espacios de la vivienda en Oaxaca, por ejemplo, se redujo 3.6%. La carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad de la población experimentó una disminución del 1.7%. La carencia de acceso a los servicios básicos, tales como el agua potable, drenaje, electricidad, combustible para cocinar o, en su defecto, cocinas libres de humo, presentó una disminución de 8.3% porcentuales. 15, esto es importante porque nos permite evaluar que en las carencias de servicios públicos redujimos. Vivienda, más de 120 mil acciones. ¿Dónde no nos pueden evaluar? Pues en educación, ¿por qué? Porque tuvimos la pandemia
y no se podía evaluar. Y en el sector salud, con la pérdida del Seguro Popular, bajaron los índices de las carencias de evaluación de la pobreza. Pero aún así, fíjense ustedes, en los otros tres indicadores subimos. ¿Y saben cuál fue el más importante? El empleo. La seguridad social incrementó en el Estado, el empleo formal. De manera transversal, para enfrentar la pobreza tenía tres ejes más: mujeres, niñas y niños y pueblos indígenas. Creamos primero la Secretaría de la Mujer para poder visibilizar el reto más importante que tenemos como sociedad de tener un México y un Oaxaca con igualdad que enfrente la violencia de género, en donde lo único que nos distinga sean nuestras capacidades. ¿Ahí qué hicimos? Creamos 15 redes de mujeres constructoras de paz en 11 municipios, con participación de 300 mujeres. El 64%, por ejemplo, de los créditos entregados por Banoaxaca pertenecen a mujeres a través del programa Crédito a la Palabra Mujer y Mujeres que Inspiran. El programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrados invirtió 11.6 millones de pesos. Y por supuesto, el programa de empoderamiento económico para mujeres y jefas de familia en hogares indígenas y afromexicanos, Mujeres Familia, se invirtieron 13 millones de pesos en beneficio de 2.750 mujeres jefas de familia. Se construyeron 10 centros de desarrollo de mujeres y ahora se cuenta con 30% más en la que la administración pasada. Y por supuesto, en esta administración se incrementó de 170 a 550 las instancias municipales de las mujeres, 223%. Creamos, y fue un reconocimiento nacional, y ahí quiero felicitar por supuesto a la secretaria Ana, porque fue su iniciativa, la plataforma de Atlas de Género Oaxaca, instrumento que reúne distintos indicadores sobre la población para exponer las brechas de género y las diferencias adicionales derivadas de la ubicación geográfica de los distintos municipios del estado. El área de pueblos indígenas, cambiamos el nombre de la secretaría. Ahí mi amiga Eufrosina Cruz me dijo: gobernador, nosotros no somos asuntos, somos personas, somos pueblos. Y lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre a pueblos indígenas, porque a partir de la lengua se empieza a tratar de manera diferente. Ahí invertimos más de 302,199,299 millones de pesos. Más de 97 acciones de agua potable, drenaje, saneamiento, beneficiando 82 municipios indígenas. Con el programa Ventanas del Conocimiento se entregaron 459 paquetes tecnológicos conformados por una computadora, un proyector, una impresora multifuncional a escuelas de nivel medio superior, centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y por supuesto con una inversión de 13.5 millones de pesos. Con el programa Mujeres de Maíz entregamos 3.300 molinos caseros a grupos de mujeres conformados por más de 5 integrantes, sumando con ello una inversión de 17.5 millones de pesos y beneficiando a 16.500 mujeres. Invertimos más de 12 millones de pesos en programa Lenguas Vivas para preservar los distintos idiomas de nuestros pueblos originarios y hoy con la UNAM estaremos ya creando el Centro de Lenguas de Oaxaca para poderlas preservar. Ahí, por supuesto, mi reconocimiento a la secretaria Aparicio, que también está aquí y trabajó de manera muy intensa. En educación. En esta administración ha ejecutado más de 1.675 millones de pesos de inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura física educativa, como la construcción y equipamiento en la parte de medicina en la Sierra Sur. Entre otras, también el apoyo a talleres en la Universidad del Papaloapan y quiero decirles que creamos el mayor número de universidades en la historia de Oaxaca, 9 universidades, empezando por la UNAM, que el año que entra estará dando 5 facultades. Por el otro lado, creamos la Universidad de Nochistlán, de Santos Reyes Nopala, de Juzlahuaca, de Acatlán,
y acabo de firmar la creación de las universidades afromexicanas de Salina Cruz, del Bajo Mije, así como el centro gastronómico, y va a haber también anexos en Matías Romero. Así que básicamente hicimos un trabajo muy importante en el sector de educación superior, pero especialmente quiero reconocer también aquí a mi amigo Cristian Carreño, que es el rector de la UAPFO, porque con él pudimos hacer también, gracias a la comunidad universitaria, porque nosotros ahí no participamos, pero se dio la primera transición tersa en muchos años. Pero no solo eso, se está llevando a cabo hoy la reforma al sistema de pensiones y a la ley orgánica, y el Estado aportará antes de que yo termine un recurso para que salga de ser una universidad etiquetada de crisis y pueda tener la viabilidad educativa que requiere el alma mater del Estado de Oaxaca. Por el otro lado, en la parte del INCUDE, rehabilitamos, ampliamos y equipamos el gimnasio Flores Magón, un espacio importante para el deporte, pero para el desarrollo también de alta especialidad deportiva, con una inversión de más de 77 millones de pesos. Trajimos eventos deportivos porque hicimos una estrategia turística, pero también para promover la salud y el deporte, como el Rock and Roll Marathon, que aparte fue reconocido como el mejor cereal de todos los cereales a nivel mundial, 3 veces que lo llevamos a cabo. Hicimos el Gran Fondo de Nueva York, y por supuesto todo esto generó derrama económica, pero promoción para que las familias oaxaqueñas pudieran salir a hacer deporte. La mejor medicina para la salud es el deporte. Por supuesto también apoyamos a los jóvenes generando estímulos económicos para los medallistas. Durante toda mi administración se les dio los estímulos cada vez que sacaban una medalla. En las competencias nacionales e internacionales, el medallero, por eso y por el esfuerzo de los jóvenes, creció en un 82%, y en las partes de competencia adaptada, más de 115%. En el otro eje transversal de niños y niñas, firmamos el Pacto de la Primera Infancia. Fundamental. Yo no sé si ustedes lo saben, pero quiero platicárselos. En los primeros 6 meses, después de haber nacido y por supuesto durante la gestación, es el momento más importante para las niñas y niños desarrollen su cerebro y todas sus aptitudes. Ahí dimos apoyo de ácido fólico, pero lo más importante es que 6 meses después las mujeres tengan el apoyo para poder desarrollar a sus hijos e hijas de manera adecuada. Y ahí pues dimos apoyos con el programa alimentario que ustedes conocen del DIF, que es el más importante, que ya lo vieron en el video, pero también acompañamos rehabilitando, construyendo la infraestructura física educativa para niñas y niños con discapacidad en 47 centros de atención múltiple, con una inversión de 39.2 millones de pesos. El DIF sin duda jugó un papel fundamental. Ahora en Oaxaca contamos con el Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales. ¿Qué hicimos? Un ecosistema para poder atender a las personas con discapacidad. También pudimos trabajar de manera importante con las niñas y niños que tienen paladar hendido, labio y paladar hendido. Al día de hoy contamos con más de 61 unidades básicas de rehabilitación totalmente equipadas y funcionando. Puesto Casa de Alas, pasamos de tener 2 casas hogar en estado de abandono a 5 nuevas casas totalmente equipadas. Y adecuamos la Playa de la Entrega, Mitla, Monte Albán, para que ahora sean lugares accesibles e incluyentes y podamos también identificar a Oaxaca como una ciudad incluyente. En pocas palabras, hicimos todo este gran ecosistema, aparte de tener también un sistema de transporte como Uber y como Didi, pero del DIF, para personas con discapacidad en la zona metropolitana de Oaxaca. Bueno, pues llegamos
a la otra parte que les había dicho, que es la parte económica. Y aquí quiero platicarles qué hicimos. Lo que hicimos fue un ecosistema, porque el desarrollo económico se tiene que entender en todas sus facetas. Y desde el inicio de mi administración me propuse firmemente en cambiar el panorama económico de nuestro estado. Para ello requerimos el trabajo conjunto de todas las dependencias y organismos. Con estas acciones el recurso económico llegaría a todas y a todos. Y ahí, nada más quiero hacer una pausa porque quiero reconocer también a Yolanda, la secretaria de Bienestar, porque la mayoría de los logros que se tienen hoy aquí en el tema de la pobreza tienen que ver con su liderazgo. Bueno, lo primero que hicimos para el desarrollo económico fue crear 3 secretarías. Cuando arrancó mi administración, había una Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y no existía la Secretaría de Medio Ambiente y Energías. Entonces, creamos una Secretaría de Desarrollo Económico, una Secretaría de Turismo y una Secretaría de Energía para poder tener palancas de desarrollo. En el 2016 la economía de Oaxaca tuvo una caída, por ejemplo, del 1.5%, mientras que en el 2021 creció al 6.8%. En el 2022 se llevó a cabo un crecimiento acumulado del 2.6 puntos y el crecimiento sostenido promedio de Oaxaca en estos 6 años ha sido del 4%. Oaxaca hoy es uno de los 5 estados que más crece el país, al 6.8%, y ha captado inversiones por más de 45.017 millones de pesos. Y eso se ha traducido en más de 20.000 empleos para el estado de Oaxaca. Pero ahí jugó un papel fundamental, por ejemplo, el ICAPET, este instituto que lo que hace es desarrollar capacidades. ¿Y por qué es relevante? Porque a veces no tienes la educación, pero quieres salir adelante. Entonces, con el ICAPET trabajamos de manera muy importante y esa es la parte de arranque, la raíz de este ecosistema. Ahí pudimos, por ejemplo, impartir 14.248 cursos en beneficio de más de 221.000 personas. También, por supuesto, tuvimos perspectiva de género con el ICAPET. Generamos los programas de mujeres plomeras y electricistas que no existían en nuestro estado. Para poder tener ICAPET, después teníamos que tener financiamiento. Y ese financiamiento tiene que ver con el fondo de garantías más grande del país, 7% arriba de la media nacional, y se creó Banoaxaca. Banoaxaca apoyó con más de 4 mil millones de pesos a más de 40 mil beneficiarias y beneficiarios o unidades económicas como lo conocemos. Ahí es importante que escuchen el testimonio, por ejemplo, y a mí me gustaría que pase Sara, hoy la invité, para que nos platique un poquito de su historia. Gracias, Sara. Ciudadano gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el gobierno usted lo ha, su distinguida esposa, maestra Ivette Morán, ciclista Egipto, todos ustedes. Mi nombre es Sara López Cruz y quiero que quede aquí de manifiesto que estoy ante un gobernador que ni un terremoto ni una pandemia no lo pudo parar. Crecer. Soy en Chien. Crecimos y gracias por hacerme parte de su historia. Inició mi emprendimiento junto con su administración. Me abrieron las puertas de las secretarías y todo lo que usted mandató. Lenguaje de sororidad, de bienestar, de inclusión, aquí me ha sacado adelante. Crecimos, creamos una marca que significa Galavani, vida en mi zapoteco, en mi dixá, en mi lengua madre. Me permitió poder vender mi producto a través de las ferias de inclusión. La pandemia no nos paró. A través de la virtualidad, usted nos dio canales para ventas, llegar a otros estados y poder mostrar lo que usted siempre dice, Oaxaca lo tiene todo. Construir, no es fácil estar aquí.
usted permitió la construcción, el empoderamiento y visibilización de una mujer indígena zapoteca. Aquí estoy. Usted permitió crecer también otros apoyos, crear en nuestra palabra, confiar en nuestra palabra, créditos a la palabra. Usted permitió que los niños aprendan las letras, a veces hay limitaciones. Usted permitió los vales de despensa, los útiles. He hecho filas y le agradezco por ello. Le agradezco como artesana, como productora, le agradezco como madre de familia, le agradezco como mujer zapoteca, le agradezco por el respaldo, el empoderamiento que usted ha dado a nosotros, la visibilización que a través de sus secretarías, a través de que todo lo que mandató, aquí está. Es un hecho fehaciente de salir de las líneas de un discurso y estar aquí, estar con el pueblo y en el pueblo. Le deseo salud y vida, Ganabaen, desde mi pueblo Villa Díaz Ordaz, en todo lo que usted emprenda, junto con su distinguida esposa y todo su equipo. Deseo también que como ser humano ha alcanzado la plenitud y celebro aquí a todos nuestros ancestros que nos permiten hoy estar donde usted y yo donde estoy. Gracias por hacerme parte de esta historia, de su gobierno que crea, construye y crece. Muchísimas gracias, señor gobernador. ¿Saben por qué le pedí a Sara que estuviera aquí? Porque la política no tiene sentido si no sirve a la gente. A veces hablamos de las grandes obras. Y esas grandes obras son para personas que tienen nombre y apellido. Y cada vez que ayudas a alguien, impactas para bien o impactas para mal. Y a mí me entusiasmó mucho la historia de Sara, porque como bien escucharon, es una mujer empoderada oaxaqueña, que lo único que quería era tener un apoyo, financiamiento, que sufrió violencia de género y que con el apoyo de la Secretaría pudo dejar atrás a ese agresor. Que creó su marca, porque Oaxaca es el primer estado que crea la marca hecha en Oaxaca. Ahorita voy a hablar de eso. Y que hoy también ya está en las redes sociales porque exporta su trabajo. Así que yo quería que vieran a Sara, que la escucharan, porque de eso se trata la política para nosotros. Este ecosistema tenía que ver con Ban Oaxaca, pero también con los emprendedores. Y Sara era una emprendedora y creamos el Instituto del Emprendedor. Y ahí quiero decirles que tuvimos una inversión pública-privada de más de 130 millones de pesos para apoyos económicos que fortalecen los negocios y visibilizan sus productos. En el programa de apoyo a emprendedores pudimos acompañar con 23.6 millones de pesos a 1,058 oaxaqueñas y oaxaqueños emprendedores y emprendedoras. También la tienda Producto Oaxaca en la plataforma de comercio digital Mercado Libre, que beneficia hoy a 89 MIPYMES con más de 15,000 productos, porque dimos ese salto a la tecnología. Organizamos el evento Crece con Google Oaxaca, un importante foro de clase mundial sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Y más de 20,000 empresarios, empresarias, estudiantes oaxaqueñas, oaxaqueños pudieron conocer y acceder a las herramientas más vanguardistas para poder potenciar sus negocios y emprendimiento. Con un enfoque social también, se ofrecieron las herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo de periodistas y activistas. El foro Conectando Emprendedores MX, único en su tipo en el sureste, reunió cada año, desde el 2018, a cerca de 1,000 emprendedores de la región. Se ofrecieron talleres y capacitaciones de alto nivel, mesas de trabajo, estrategias para integrar a las empresas locales,
con las más de 50 empresas más grandes de México que estuvieron aquí en ese foro. Bueno, también me gustaría que entiendan lo que significó desarrollo regional para Oaxaca. Y eso tiene que ver con varias obras y acciones que me gustaría compartirles. Construir, crecer. Pues sí, Oaxaca lo tiene todo, ¿no? Nada más que nadie lo sabía. Estábamos en el conflicto. Ya no hay conflicto, pudimos compartir esta grandeza y esa era la apuesta. Yo hablo, a veces hablo de victorias rápidas y una victoria rápida para Oaxaca era detonar el turismo. Hoy Oaxaca crece por el turismo y por la construcción. Entonces, claro que hay más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca porque somos un pueblo grande. Y la Guelaguetza estuvo presente en la sede de la ONU en Nueva York. Y el arte y la cultura oaxaqueña estuvieron presentes en festividades en Francia, en Lille, en España, en Madrid, en Estados Unidos, en Nueva York y todos los demás estados, Dubái, Noruega, el Vaticano. Oaxaca, amigos y amigas, incrementó su derrama económica por turismo
al doble. Pasamos del 10 al 20% del Producto Interno Bruto. Todos los aeropuertos de Oaxaca rompieron el récord de más de 1 millón de visitantes en esta administración. Y el aeropuerto con más crecimiento hoy a nivel nacional es el Puerto Escondido, y arrancamos la ampliación con un proyecto del arquitecto Kalach. Creamos y construimos con el gobierno federal el aeropuerto de Ixtepec. Y por supuesto hay más turismo en Oaxaca, pero también turismo que gasta más porque incrementó el turista con su ingreso per cápita. ¿Y cómo lo logramos? Por ejemplo, hay que hablar del desarrollo regional. Y uno muy importante tiene que ver con el Centro de Convenciones de Oaxaca. El Centro de Convenciones se volvió uno de los aforos más importantes para que nos visitaran. Muchas y muchos de ustedes han estado ahí. Invertimos más de 620 millones de pesos para terminar todo ese complejo que es de negocios, que es de espectáculos, que es de cultura, de arte y deportivo. Es un recinto integral que sirve para hacer todo tipo de eventos, como la Feria del Mezcal, la Feria Internacional del Libro y otras más que seguramente se estarán incorporando. Hoy también estaremos terminando, inaugurando con ustedes el Centro Gastronómico, con una inversión de más de 75 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un espacio para poder seguir promoviendo otra parte del turismo, porque hoy el turismo tiene que ser turismo de experiencia y la gente visita a nuestro estado para comer. Patrimonio intangible de la humanidad, y ya vamos a tener una universidad en donde aprendas la primera clase sea cocina oaxaqueña, no cocina de otra parte del mundo. Y eso dignifica, por supuesto, que a la cocina tradicional oaxaqueña y nos permite seguir creciendo. Pudimos rehabilitar más de 32 mercados, porque no sé si lo saben, pero el referente más importante del turismo no son los monumentos históricos, son nuestros mercados. Y ahí invertimos más de 380 millones de pesos apoyando a más de 5.421 comerciantes oaxaqueños y oaxaqueñas. Se reconstruyeron los 13 mercados del temblor. Hicimos también el santuario de seda de Cajonos, con una inversión de 19.2 millones de pesos para poder detonar esa región tan importante del estado y poder generar movimiento y hacerle un tributo a la artesanía oaxaqueña. Este es el primer santuario de gusano de seda en el país y beneficia a más de 1.400 productores de la Sierra Norte. Y en 2022, con una inversión de 500 mil pesos, se entregaron 2.500.000 gusanos de seda para apoyar a más de 308 familias de nuestro estado. El Foro Huatulco, que también estaremos inaugurando la semana que entra, es un foro de espectáculos, de arte, de convenciones, que era necesario para que la costa siga de manera vigorosa ahora que va a llegar la autopista, teniendo un centro internacional. Ese centro lo construyó el arquitecto Enrique Norten y se vuelve también un referente arquitectónico muy importante. Una inversión de alrededor de 320 millones de pesos. Y por supuesto, al lado de una bahía preciosa que es la bahía Chagüé de Huatulco. El centro del mezcal. El mezcal en mi administración pasó de 3 millones de exportación a más de 8 millones. De exportación. Crecimos de manera muy importante. Hoy la bebida espirituosa más tomada en Estados Unidos es la que tiene que ver con maguey. Por un lado el tequila y por el otro lado el tezcal. Ahí en Matatlán hicimos el centro del mezcal con una inversión de 13 millones de pesos para poder seguir compartiendo ese gran oficio artesanal que distingue a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. Se construyó Aripo, que beneficia a más de 300 familias artesanas, y en el 2021 pudimos reinaugurar el recinto y solo ese año logró ventas por un monto de más de 7 millones de pesos. Creamos Aripo 8 regiones, que era la antigua casa oficial, como ustedes saben, y que pudo ampliar la oferta artesanal para que más oaxaqueñas y oaxaqueños y turistas nacionales e internacionales pudieran disfrutar de la grandeza y tener un espacio que sea un tributo para el artesano y artesana oaxaqueña.
Los aeropuertos es parte de la conectividad y para mí es una satisfacción que podamos haber construido, pero también las terminales de autobuses. Quiero decirles que ya inauguramos la terminal de Juquila, la de Juchitán y la de Tuxtepec, porque era fundamental tener espacios también para poder mover la conectividad de nuestro estado. Como ya lo comenté, creamos la marca hecha en Oaxaca para poder empoderar a las oaxaqueñas y oaxaqueños. Al día de hoy se han certificado más de 130 unidades económicas que elaboran, comercializan productos de nuestro estado, de las 8 regiones. Y por supuesto pudimos capacitar a nuestros artesanos, artesanas, emprendedores, emprendedoras en las plataformas digitales para que Amazon Handmade, por ejemplo, pudiera ser ya un vehículo y un puente para el comercio de Oaxaca a nivel internacional. Con eso volvimos a Oaxaca, por supuesto, más global y sin intermediarios. Eso permite que de manera directa las artesanas, los emprendedores tengan ingresos propios de mayores para su bolsillo. Después atacamos las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, porque cada vez que generas una denominación de origen o una indicación geográfica, generas valor al producto. Y ahí defendimos al mezcal, pudimos entregar la denominación de origen del café pluma, tenemos la indicación geográfica de los alebrijes, y eso por supuesto ha beneficiado de manera importante en los ingresos a nuestro estado y a todos los productores y productoras que se dedican a estos bonitos y grandes oficios del estado de Oaxaca. Oaxaca creció. Oaxaca hoy es un estado vigoroso, que crece al 6.8%. Pero la parte más relevante tiene que ver con que no solo crezcamos de manera sostenida hoy, sino que crezcamos de manera sostenida a través del tiempo. Ahí es donde cambia la realidad de los estados y de los países. Y ahí tiene que ver un área muy importante: los caminos y los grandes proyectos estructurales, como es el corredor interoceánico, en donde tengo que saludar y reconocer a Rafael Marín Mollinedo, que está aquí. Y quiero platicar del corredor interoceánico porque se proyectan más de 500,000 de empleos y más de 40,000 millones de pesos en inversión en los próximos 15 años. Estoy seguro de que pronto vamos a poder anunciar las 10 zonas de bienestar económicas y el año que entra se estará terminando el puerto de Salina Cruz y arrancará el tren, que significa el mejor motor de desarrollo para el estado de Oaxaca. ¿Por qué digo esto? Porque para poder hacer los grandes cambios estructurales en un estado, en un país, necesitas grandes obras que permitan hacer esos saltos cuánticos. Y para mi administración era muy importante poder llevar a cabo el corredor interoceánico y las dos autopistas. Esas tres obras significan el antes y el después de Oaxaca, pero significan que vamos a poder tener crecimiento sostenido a través del tiempo. Cuando hablo de poder crecer, hablo de hacer una apuesta hoy, pero hacer una apuesta a largo plazo. Y eso es lo que hicimos en mi gobierno. Le apostamos al hoy para poder empezar a movernos, como les decía, con la construcción y con el turismo. Generamos gobernabilidad para poder construir estos grandes proyectos. Hoy, el corredor interoceánico va a tener gas, va a tener zonas de bienestar, va a tener un tren, va a tener un puerto, va a tener la carretera Mitla-Tehuantepec y, lo más importante, va a generar los empleos de inversión directa para las oaxaqueñas y para los oaxaqueños. Vamos a poder aprovechar este concepto que está de moda hoy, que se llama nearshoring. El nearshoring lo que significa es básicamente que las cadenas de producción global se vieron afectadas por la pandemia y hoy van a ser cadenas de producción regional, y ahí va a estar el corredor interoceánico. Y por supuesto resiliencia, porque hoy, como vemos las guerras
que hay en Ucrania y la guerra comercial que hay con otros países a nivel mundial, pues obligaron a que los socios busquen a quienes les dan confianza, como es el caso de Estados Unidos, Canadá con México. Hoy los países lo que quieren es trabajar con alguien que les dé certeza en su Estado de Derecho y que piense políticamente igual, que no imponga a través de dictaduras o a través de la fuerza sus temas de desarrollo. Y esos dos elementos, sin duda, van a permitir que Oaxaca crezca a través del tiempo. Y por el otro lado, como ya lo comenté, las dos autopistas, Barranca Larga, Ventanilla y Mitla-Tehuantepec. Quisiera ahora entrar al tema del medio ambiente. Creamos también en mi administración la Secretaría del Medio Ambiente y Energías. Energías fósiles y renovables. Porque la buena noticia es que Oaxaca y México tienen las dos. Nosotros tenemos la única refinería que hay en el Pacífico mexicano, pero somos el productor de energía eólica más grande de México y de Sudamérica. Pero por el otro lado, Oaxaca es el estado más biodiverso del país. Y ahí imagínense ustedes, no existía una Secretaría del Medio Ambiente para proteger el 60% de los bosques y de las selvas que tiene Oaxaca. Bueno, ese paso lo dimos. Y no solo lo dimos, quiero decirles que acompañamos con acciones muy importantes. Por ejemplo, llevamos a cabo el plan integral de saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. Ahí hicimos una inversión que muchos no ven hoy, pero compramos dos colectores y se llevó a cabo la infraestructura para limpiar el agua de las oaxaqueñas y oaxaqueños con más de 120 millones de pesos. Y eso, por supuesto, que beneficia a más de 800 mil personas de la zona metropolitana. También generamos estrategias para hacer un mejor uso sustentable de la biodiversidad. Y en la parte económica terminamos el parque eólico más importante, con la inversión más importante que se haya llevado a cabo en México en los últimos años, con una inversión de 1.200 millones de pesos, Eólica del Sur. Aquí está mi amigo Eduardo Centeno, que me ayudó a encabezarlo. Y quiero platicarles esto porque para mí era importante arrancar ese parque, porque llevamos más de 6 años sin parques eólicos. Y el mensaje que teníamos que mandar en el arranque de mi administración es que en Oaxaca había Estado de Derecho y sí se podía llevar a cabo inversiones. Y ese parque, desde que arrancó, no paró, incluyendo durante el temblor, hasta que se terminó y hoy, sin duda, es fundamental para el desarrollo eólico de México, pero también genera riqueza para el estado de Oaxaca. Básicamente, así fue el ecosistema que llevamos a cabo en Oaxaca. Pero solo falta una última parte, la parte agrícola. Oaxaca, el 50% de su economía es agricultura de temporal o de autoconsumo. Y ahí el reto era tecnificar la agricultura. Por eso hoy me siento contento de que vamos a dejar el primer agroparque del estado allá en Salina Cruz, que pudimos construir empacadoras de limón, por ejemplo, de limón persa, porque todo el limón persa se iba a Veracruz. Y hoy ya tenemos empacadoras que ayudan a los productores de limón persa. O por ejemplo, la leche allá en Tuxtepec, en donde pudimos generar ahí con Liconsa, con Segalmex, el primer proyecto de leche para que todos los productores de leche no manden sus 80 mil litros que producen todos los días a Veracruz. No solo hicimos eso, sino que hicimos una estrategia con todos los ganaderos del estado para tener hoy el reconocimiento fitosanitario. ¿Y eso qué significa? Que vale más la venta del ganado oaxaqueño porque cumple los estándares de saneamiento que se necesitan a nivel nacional e internacional. Trabajamos, por supuesto, también con todos los productores del estado, ganaderos, y trajimos semen de Nuevo León para mejorar la producción de ganado oaxaqueño. Así que en el tema agrícola dimos pasos importantes,
para poder llevar a Oaxaca a donde está, por ejemplo, el Bajío, que también es una transición de la agricultura temporal y autoconsumo a la agricultura agroindustrial y, por supuesto, en la parte del ganado. Aquí estoy viendo que se ríe a mi amigo Lalo Rojas, que fue secretario de Agricultura, y por supuesto a Gabriel Cue, les agradezco porque hicieron una gran labor. A ti también, Juan Carlos Rivera, en el área turística, y a mi amigo Juan Pablo Guzmán, que anda por ahí en el tema económico, un reconocimiento porque estos logros de crecimiento en el estado son gracias a ellos. Hay otro eje muy importante, el de la transparencia. Yo comprometí un Oaxaca transparente, que enfrentara la corrupción. Hoy puedo estar aquí con ustedes y decirles que vamos a entregar con cero observaciones al final de mi administración de la función pública. Ese eje lo llamé Oaxaca eficiente. Y es muy importante porque hoy está en boga la corrupción, es parte de ese concepto abstracto que existe a nivel nacional. Pero la corrupción se enfrenta con hechos, con datos duros. Yo recibí el Estado con 11.400 millones de pesos de observaciones de la función pública y lo solventamos todo. Parte de la transparencia tiene que ver también con haber hecho la reestructura de salud, en donde también quiero señalar que la Auditoría Superior de la Federación, de las observaciones que tuvo el año pasado y de toda esta década del mal uso de los más de 1.600 millones de pesos, este año reconoció cero observaciones, porque pudimos revertir ese problema que se había tenido en el sector salud y sanearlo. Eso es lo que es enfrentar la corrupción. Que el recurso se use de manera eficiente en donde se tiene que usar y que tengas la capacidad de poder rendir cuentas. Parte también de ese gobierno eficiente tiene que ver con las finanzas. No solamente es el uso de los ingresos del Estado, sino también tiene que ver con qué tipo de finanzas recibimos y con qué tipo de finanzas entregamos. Quiero decirles que la deuda pública de corto plazo y gubernamental que recibí superaba los 30 mil millones de pesos. 9.200 millones de pesos del SAT y del ISSSTE, 5.500 millones de cortos y alrededor de 15 mil millones de pesos de deuda pública. En los tres rubros, hoy puedo decirle a Oaxaca que disminuimos la deuda pública de 4.3 a 3.5, eso no lo digo yo, lo dice el IMCO. Que la deuda gubernamental del ISSSTE y del SAT se pagó la de mi gobierno en su totalidad. Y que pude pagar los 5.500 millones de pesos de cortos que me heredó la administración anterior. ¿Se acuerdan cómo estaban todos los compañeros proveedores, los que hacían sus uniformes? Porque lo que hizo la administración anterior es agarrar la pública, la deuda de corto plazo, para hacerla de proveeduría. Yo decidí en ese momento sacar un apoyo económico para apoyarlos, pero pagué toda esa deuda. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Aquí está la gráfica, si la pueden poner, para que vean cómo quedaron las finanzas del Estado. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Lo que sigue, por favor. Esta parte es muy relevante, porque hay dos entes que evalúan las finanzas de los estados, la Secretaría de Hacienda, y ahorita lo voy a platicar, y las calificadoras internacionales que no tienen que ver con el gobierno. Hay cuatro grandes calificadoras: Moody's, S&P, Fitch y HR Ratings. Bueno, dos de esas calificadoras nos incrementaron la calificación. No había sucedido en más de una década. Y las otras mantuvieron la calificación del Estado, y ahí lo dice de manera clara. Todas las agencias han mejorado la perspectiva, dos agencias de estable y otras a positiva. Y la otra parte que evalúa las finanzas del Estado es un semáforo que tiene la Secretaría de Hacienda.
Y aquí lo que tienen que ver es el color, porque pues ya no hay que hablar mucho de los temas, son complejos. Pero si ustedes ven abajo, está todo en verde. Y en el 2016 estaba en rojo y amarillo. Así es como entregamos las finanzas del Estado de Oaxaca. Y de eso se trata. Lo fácil, amigas y amigos, es gastar. Como la tarjeta de crédito. Lo difícil es ser responsables. Y en esta administración, con datos duros, les puedo decir que fuimos responsables. Aquí también en la última diapositiva explica cómo bajamos la deuda pública, porque es importante. Y pagamos los dos créditos que existían de la ciudad judicial y de la ciudad administrativa. Y aparte reestructuramos la deuda antes de la pandemia. Por lo tanto, Oaxaca tiene una de las tasas de interés más bajas a nivel nacional en el pago de la deuda pública. Por eso hoy tenemos finanzas sanas, pero no solo eso. Quiero decirles seguimos la siguiente diapositiva, esta parte. Para gastar, ¿qué hay que hacer? Pues hay que generar, ¿no? Si no hay ingresos, no puedes gastar. Y la parte de abajo es la importante. Incrementamos el 24% los ingresos del Estado. Más de 627 millones de pesos, porque lo que hicimos también como parte de la transparencia fue bancarizar todo el sistema de pagos del Estado. ¿Qué significa eso? Que ya no hay cajas chicas. ¿Y para qué servían las cajas chicas? Pues para sacar el dinero y nadie sabía dónde. Al bancarizar todo el sistema de pagos del Estado, lo que le permitimos es que todo esté en el sistema bancario mexicano y sepamos cuánto entró y cuánto salió. Por eso ya nadie se puede hacer guaje. Si falta algo de recurso, sigues el caminito y llegas con la persona que usó de manera correcta o de manera indebida los recursos. Y esta parte me parecía muy importante para que la pudieran conocer. Y bueno, ya de la reingeniería de salud ya platiqué y eso también nos ayudó. Así que estos son los cinco ejes que trabajamos en el estado de Oaxaca: disminución de la pobreza, desarrollo económico, gobernabilidad, desarrollo sustentable y un gobierno eficiente. Yo quiero reconocer en el tema de gobernabilidad a mi secretario Francisco García, no lo hice en el arranque, que y también está hoy aquí y quisiera pedirles que le hagamos un reconocimiento, un gran servidor público de la historia de Oaxaca, a Héctor Anuar Mafut, que se encuentra hoy aquí. Y bueno, pues yo puedo platicar mucho, ¿no?, de los temas importantes, de cómo seguimos haciendo un gobierno más eficiente. El Citibus va a permitirle a las oaxaqueñas y oaxaqueños tener una mejor movilidad. Vamos a entregar un nuevo archivo general de notarías. Los libros hay que entregarlos, no se entregaban y a veces ahí pues perdemos recursos o se puede prestar a malas interpretaciones, y vamos a entregarlo. Tenemos la primera licencia de conducir electrónica. Pero también hay que hablar de lo que enfrentamos en las coyunturas. Y ahí quisiera yo compartirles el video de desastres naturales. Estos dos fenómenos, el sismo y el huracán, hacen mayor el peligro de deslaves de tierra en varios estados. El terremoto que ayer ocasionó muerte y destrucción en Oaxaca y en Chiapas fue el más potente que se ha registrado en la historia de México en 100 años. A veces, la vida nos pone a prueba. Y nos presenta con la adversidad para reafirmar nuestro espíritu de resistencia. Ay,
Durante mi mandato, las oaxaqueñas y oaxaqueños hemos afrontado momentos muy difíciles. Nos vimos golpeados por los sismos de mayor magnitud en la historia de México, el cual afectó gravemente al país, pero en especial a Oaxaca. Oaxaca es un pueblo que no se rinde, fuerte, valiente. Nuestra historia lo demuestra. El gobierno fue resiliente también, pues aunque teníamos todas las probabilidades en contra, logramos resanar los daños sufridos por el sismo. Con otro, vamos a volver a levantarnos. Casas, escuelas, monumentos históricos se dañaron o se vinieron abajo. Tuvimos que actuar rápido y hacer todo lo necesario para que nuestras familias, nuestros niños y nuestro patrimonio histórico se recuperaran cuanto antes. Al día de hoy, con el Programa Nacional de Reconstrucción, se han ejecutado más de 85 mil acciones, con una inversión total de más de 8 mil millones de pesos. Además, gracias a la colaboración con el IMPAC y el INAH, fue posible la reparación de inmuebles históricos tan importantes para la identidad y el legado de nuestro estado. En el aspecto económico, impulsamos el apoyo de las MIPYMES en situación de vulnerabilidad, habilitando esquemas en coordinación con el gobierno federal para propiciar condiciones de reactivación y derrame económico. Y después, afrontar las dificultades de la emergencia sanitaria. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. No insistan, no los vamos a dejar pasar, son cercos sanitarios. Estamos en medio de una pandemia. Oaxaqueñas y oaxaqueños, en las últimas semanas hemos visto cómo esta pandemia del COVID-19 ha cobrado miles de vidas a su paso. Cuando termina uno de enfermo así, queda uno totalmente inflamado, inmóvil. Pero cuando uno con capacidad, con voluntad férrea, con disciplina, con hábitos, puede uno recuperar aunque sea el 80%, a uno valora el aire, uno valora el sol, uno valora a las personas, uno ama la vida. Realmente me quedo asombrado porque pude ver, después de salir del estado de coma de 15 días que estuve intubado, pude ver el proceso de trabajo tan formidable, tan profesional, tan lleno de sacrificios. Por otro lado, le hicimos frente a la pandemia del COVID-19 incluso antes de que nos alcanzara, porque planeamos. Desde el inicio de mi gobierno hemos entregado 4 hospitales nuevos, el de especialidad y el Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán, el Hospital de Tlaxiaco y el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño. Hemos saldado la deuda que nos dejaron de hospitales y centros de salud inconclusos o indignos. Cabe señalar que no se había construido un hospital nuevo de segundo nivel o tercer nivel en más de 12 años. También concluimos el Hospital de San Sebastián Coatlán, de Ixtlán y de Queatone. Sustituimos 5 centros de salud, los de Tuxtepec, Matías Romero, Pinotepa, Cosolapa y El Espinal. Después de los sismos, nos dimos a la tarea de reconstruir 3 hospitales, 22 centros de salud y rehabilitamos otros 146 centros de salud de las 8 regiones del estado. Y ante la pandemia fuimos el primer estado que canceló un evento multitudinario y de alcance internacional como era nuestro Marathon Rock and Roll, con éxito asegurado. Reconvertimos contra el tiempo 26 hospitales y construimos uno móvil del que han salido por propio pie todos los enfermos que ahí se han atendido. Hemos estado permanentemente al pendiente de nuestros héroes y heroínas de batas blancas de la primera línea de batalla. Hemos garantizado en todo momento su equipamiento de protección y les cumplimos con la entrega de estímulos económicos, aunque sabemos de sobra que nada alcanzará a pagar todo el esfuerzo y el sacrificio personal que están haciendo para salvar nuestras vidas y poniendo incluso en riesgo la suya. Pero la pandemia nos planteó un desafío adicional a la emergencia médica y, no menos importante, el económico. Fuimos también el primer estado que implementó, mediante decreto,
una serie de medidas concretas y con signos de pesos para preservar el empleo y mitigar los efectos de la inactividad. Otorgamos apoyos económicos a más de 900 micro, pequeñas y medianas empresas. Además, con ayuda del programa de financiamiento a negocios, hemos podido beneficiar a más de 5.000 unidades económicas, proporcionando condiciones que favorezcan el desarrollo de los negocios para las oaxaqueñas y oaxaqueños. Ágata, categoría 2, es el primer huracán de la temporada que estaría tocando las costas del Pacífico mexicano. El 30 de mayo del 2022, Oaxaca se vio afectado por el huracán Ágata. Sin embargo, reaccionamos de forma inmediata. Activamos más de 200 albergues, el plan DN3, el plan Marina y más de 3.400 personas comenzaron a trabajar en tierra apoyando a los damnificados. En menos de 48 horas, restablecimos los servicios básicos y con ayuda de la Conagua, distribuimos más de 4 millones de litros de agua en las zonas afectadas. Recorrimos 22 comunidades, entregando más de 40 toneladas de alimentos. Activamos el programa En Salud con Vías y Huracanes y apoyamos en 33 traslados aéreos y terrestres a quienes requerían atención médica urgente. No cabe duda que la solidaridad es lo que realmente nos motiva a ir siempre un paso adelante. Por eso, hoy quiero agradecer a todas y cada una de las personas, empresas y organizaciones que nos tendieron la mano y nos ayudaron a ponernos de pie. Gracias por ese amor infinito y por ayudarnos a construir un Oaxaca resiliente y más fuerte. Oaxaca, sexto informe de gobierno. Crear, construir, crecer. Bueno, pues nos doblan, pero no nos rompen a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. Y 6 años de desastres naturales, pero aquí estamos. Más de 60.000 hogares reconstruidos, 2.200 escuelas, 64 centros de salud, caminos, carreteras, 64 monumentos históricos. Y esto será permanente, pero cuando se enfrenta con talento y corazón, se puede enfrentar lo imposible. Y así lo hicimos estos 6 años. Yo quiero agradecer a todo mi gabinete. Tenemos el primer gabinete mujer paritario de la historia de Oaxaca. Ahí está Mariana, Elena, Carla, Claudia, Dalia, que no las mencioné, pero les agradezco, por supuesto, a todo mi gabinete ampliado, que trabajó de manera incansable. Quiero reconocer que hoy estamos en uno de los, una de las construcciones que Sinfra ahí con Lascano se aventó, porque nos aventamos este año varias, nos la jugamos, pero aquí estamos. Y para mí es muy importante también cerrar con el sello de mi gobierno, porque yo les dije que aquí en Oaxaca gobernamos con nuestra familia ampliada, porque las mejores decisiones de la vida se toman con talento, pero especialmente con el corazón. Y las mejores decisiones, las que tocan el alma, son las que se toman con el corazón. Entonces, ese es el sello. Y por eso quiero compartirles un último video a mi compañera Ivette, que también hizo un trabajo muy importante. A mis hijos Alejandro, Ivette, Alexa y Emilia. Entonces, alguna vez alguien me dijo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Hoy cierro un ciclo muy importante en mi vida y mi corazón está lleno de agradecimiento con una persona que cambió mi vida para siempre, mi esposa Ivette. Recuerdo la primera vez que te vi a lo lejos, en una fiesta, y me fascinaste.
Me pregunté quién será el suertudo que pueda enamorar a esa mujer. Hoy, 22 años después, sigo preguntándome cómo logré que te fijaras en mí. No sé si fue suerte, pero sin duda eres lo mejor que me ha pasado. Cuando tomé la decisión de seguir mi sueño de ser gobernador de Oaxaca, jamás imaginé que tendría una compañera como tú a mi lado. Una mujer inteligente, comprometida, apasionada, por supuesto bellísima, pero sobre todo un gran ser humano. Gracias por caminar a mi lado estos 6 años. Gracias por entregar no solo tu tiempo y tu esfuerzo todos los días, sino todo tu corazón en esta aventura. ¿Cuántas veces te vi desvelarte hasta altas horas de la madrugada, cruzar montañas y ríos para llegar hasta el último rincón de Oaxaca y simplemente hacer milagros para cumplir con tu compromiso de cuidar a las familias oaxaqueñas? Me llena de orgullo decir que gracias a ti y a todo tu equipo, la asistencia social en Oaxaca tiene una nueva cara. Una cara cercana, amorosa, trabajadora y comprometida con el bienestar de miles de familias. Tu trabajo como presidenta honoraria marcó un antes y un después en la historia de nuestro DIF. Tengo muy presente la imagen de ti contestando el celular y del otro lado un ciudadano o una ciudadana que no conocías, que sabía que estabas ahí para apoyarlas o apoyarlos. Tú siempre estuviste atenta y salvaste vidas, apoyaste familias. No por nada hay más de 10 IVETs que llevan tu nombre porque apoyaste a sus mamás en momentos de sus embarazos de riesgo. Gracias por ser la mejor promotora de Oaxaca y no solo portar con orgullo sus textiles y colores, sino portar con orgullo el ser oaxaqueño desde el corazón. Ivette, eres una fuente de inspiración para toda la gente que te rodea. Gracias por siempre ser esa fuerza que me motiva a seguir adelante, a cumplir mis sueños, a sacar lo mejor de mí y a ser un mejor hombre todos los días. Sobre todo, gracias por darme el mejor regalo de mi vida, nuestros 4 hijos. Juntos hemos vivido muchos momentos buenos, divertidos, emocionantes y también enfrentamos momentos difíciles, pero siempre en familia. Te agradezco a ti y a nuestros hijos su compañía y comprensión estos 6 años. Juntos hemos creado una familia maravillosa y construido momentos inolvidables. A pesar del cansancio y de las jornadas interminables de trabajo, siempre diste lo mejor de ti para mí, para nuestros hijos y sobre todo para Oaxaca, que como bien lo señalamos, es nuestra familia ampliada. Los logros solo tienen sentido cuando se comparten con quien amamos. Y compartir a tu lado esta aventura ha sido un privilegio. Simplemente hiciste que mi vida pasara de ser ordinaria a extraordinaria. Ivette, te amo. En familia, sí pudimos. Sexto de gobierno. Crear, construir, crecer. Claro que se pudo. Sí se pudo. Y así quiero concluir con este mensaje. Quiero agradecer también a mis padres por enseñarme el valor más grande, el de defender, proteger, querer y pelear por tu tierra, por tus principios, por tu vocación, por tus ideales. Y hace 6 años nos preguntamos si se podía. Y hoy escucho que sí se puede. ¿Sí se puede o no? Y porque sí se puede, hoy quiero decirles gracias a Oaxaca.
gracias a sus ciudadanas y a sus ciudadanos. Pero así como hoy termina un ciclo, empieza otro. Otro ciclo en donde quiero decirles que solamente está empezando la batalla. Una batalla que debe de seguir inspirándose en nuestros orígenes, en esos hombres que nos enseñaron a pelear por la libertad como Juárez, a cuestionar por qué hay un México profundo como Flores Magón, a entender que en la educación está el instrumento más grande que puede tener cualquier persona, que es la educación como Vasconcelos, en esa valentía del general Díaz, en esa diversidad que pinta Tamayo, en la música de nuestras bandas de viento, en esa arquitectura milenaria de los pueblos originarios de Monte Albán, de Mitla, de Santo Domingo. Hoy quiero compartir con ustedes que México requiere reconciliación. México necesita entender que hay que trabajar en equipo como lo hice yo, antes con el presidente Peña y hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien agradezco, Rafa, y mándale un saludo de nuestra parte. Porque los gobiernos deben de ver por el ciudadano, no por sus intereses. Y debe haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión. Y porque estoy convencido de que hay un México posible, un México mejor y un México más grande, quiero compartir con ustedes que a partir del 1 de diciembre, así como demostramos que sí se puede en Oaxaca, vamos a ir a demostrar que sí se puede en México. ¡Que viva Oaxaca y que viva México! Muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de esta transmisión especial desde el Centro Cultural Álvaro Carrillo Recinto, que fue sede de este mensaje que emitió el gobernador de Oaxaca, el maestro Alejandro Murat,
en el marco de este sexto informe de gobierno, en donde, Ivette, precisamente se resaltaron varias acciones. Sí, acabamos de ser testigos de los proyectos y logros que se realizaron en la administración estatal a lo largo de 6 años. Agradecemos su sintonía y además, por supuesto, los invitamos a que sigan la transmisión de la Corte B, ya que a partir de las 3 de la tarde, desde este mismo recinto, mi compañera Connie Martínez estará llevándole toda la información con lo más relevante de la entidad a través de Corte B Noticias. Así es, Ivette, y antes de despedirnos, agradecemos por supuesto a nuestros compañeros en la interpretación de lengua de señas mexicana, Lidia Aguilar y Yolix Laman Cárcova, quienes estuvieron precisamente en el recuadro dispuesto para llevar este mensaje también a las personas con discapacidad auditiva. Así es, también agradecemos a los patrocinadores que nos acompañaron en esta transmisión, hicieron además que la emisión de este mensaje, toda la señal que le llevamos nosotros, pues fuera de la mejor manera. Así es, y es de esta manera como llegamos al final de este espacio especial de esta transmisión que realizó la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, decíamos, en el marco del sexto informe de gobierno del maestro Alejandro Murat, en este mensaje dirigido al pueblo de Oaxaca. Sí, gracias a Natura Florería por el arreglo para este recinto. Nosotros nos despedimos y que tengan excelente tarde. Gracias, Herminio. Gracias, Ivette, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.